la decisión, alcaldía nuestra, y la determinación que hemos tomado es de desalojar el área. Es solamente estamos dando tiempo para que los comerciantes del área hagan su descargo. Inmediatamente ellos presenten, cada uno de ellos, sus quejas, sus incomodidades, pues nosotros vamos a proceder. O sea, no vamos a permitir que esos puestos sigan en esa área, porque están afectando a terceros, están afectando a la movilidad, los alimentos no están en las condiciones de salubridad requeridas. Así que nosotros como autoridad no podemos seguir permitiendo eso. Nosotros vamos a continuar con los operativos. Estamos haciendo operativos no solamente en el tema de salud, sino también las personas que están que tienen sus automóviles en las aceras. O sea, queremos generar ese escenario, esa atmósfera de orden, de organización en nuestro distrito que no tenemos. Tenemos que todos contribuir a eso. Estamos también, ahora que me preguntas, operativos, estamos por iniciar operativos con el tema de placas, porque tenemos una morosidad de más de $62,000 de personas pues que no están pagando, y nosotros pues vamos a tener que hacer estos operativos. Vamos a hablar con las autoridades en la alcaldía capitalina para unificar fuerzas, a ver cómo logramos pues que este tema pues lo solucionemos una vez por todas.